Saludo a los televidentes del Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Bienvenidos a su magazine regional Alfa Noticias. Vamos a conocer avances de la información que les tenemos preparada para esta emisión. Este viernes fue dado de alta el gobernador del departamento del Huila. A su salida del hospital agradeció a todos por sus mensajes e intenciones por su pronta recuperación. Con actividades de sensibilización se celebra en Pitalito el Día Mundial de la Salud Mental. Todos podemos invertir en nuestra salud mental, es el lema de la celebración. Con gala virtual se celebra este sábado cumpleaños número 68 de la agrupación folclórica Alma Huilense. A sus 66 años dejó de existir don Gabriel Quesada Laiseca, quien fuera gerente por más de 30 años de la cooperativa Colac. Cámara de Comercio y SENA crearon unidad de emprendimiento en Pitalito. Este domingo es el Día Mundial del Árbol. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo se adelantará una jornada de siembra. Proyecto de vivienda para población vulnerable tiene Pitalito. Convocatoria para conformar Consejo Municipal de Turismo se realizó en la presente semana. Gobierno departamental requiere a la nación mayor inversión en vías. La criolipólisis es una realidad en Pitalito. Conozca qué es y cómo va la iniciativa. Bienvenidos. Este lunes fue dado de alta el gobernador de los huilenses, Luis Enrique Duzán López. A la salida del centro asistencial, el gobernador agradeció a todos por sus mensajes y buenas intenciones frente a las peticiones para su pronta recuperación. Mil gracias a todos. Recibí muchísimos mensajes de solidaridad, de aprecio, pidiéndole a Dios por mi salud. Hubo mucha gente orando durante todo este tiempo, muchas personas, muchos amigos, desconocidos. Mil y mil gracias a todos los huilenses que le pidieron a Dios que todos los días nos diera más fortaleza y lográramos llegar a esta recuperación. La S Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo de Neiva se complace informar a la ciudadanía del departamento del Huila y a todo el país esta noticia que nos llena de mucha satisfacción y alegría, dando gracias al Todopoderoso, gracias a todo el talento humano del Hospital Universitario en cabeza de los médicos tratantes. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y tanto tiempo encerrado siempre es complejo, con muchas cosas en la cabeza, pero bueno, eso sirve también para una profunda reflexión y con mucho más ánimos de sacar adelante este departamento y salir de esta crisis. Horas antes de que se conociera la salida del gobernador del departamento del Huila del centro asistencial donde estuvo por más de 7 días, los diputados del departamento habían dado a conocer mensajes a través de los cuales pedían la pronta recuperación del gobernador. Trabajamos diariamente por este sueño colectivo del progreso y de las oportunidades para todos los huilenses. Hoy ese hombre que lidera esa gran ilusión, a nuestro gobernador Luis Enrique Duzán, ese trabajador incansable, le enviamos un saludo muy especial desde nuestra corporación. A usted, señor gobernador, le deseamos una pronta recuperación. Que Dios lo bendiga y le dé fortaleza para tenerlo pronto de regreso con nosotros. Lo necesitamos, nuevamente liderando esas grandes causas por nuestro departamento. A todos los huilenses, expresarle nuestro compromiso, pero sobre todo ese gran mensaje de reflexión. El virus no se ha ido. Ahora es cuando más debemos cuidarnos, proteger a los nuestros y a nuestras familias. Gobernador, un saludo muy especial, mucha fe, mucha perseverancia y muy seguro de que con la ayuda de Dios pronto estará nuevamente frente al departamento del Huila. Señor gobernador, mucho ánimo, mucha resistencia. Cuenta con todas nuestras oraciones y de la mano de Dios y de María Santísima pronto lo tendremos nuevamente acá
a la cabeza de nuestro departamento. Un abrazo en la distancia. Señor gobernador Luis Enrique Duzán, que el Todopoderoso lo proteja, que el Todopoderoso le ayude a salir de esta crisis de salud. Lo necesitamos. El Huila lo necesita, señor gobernador. En mi condición de diputada del departamento expreso toda mi solidaridad al doctor Luis Enrique Duzán, gobernador del departamento del Huila, augurándole que el Todopoderoso bendiga su salud. Mi solidaridad, por supuesto, también con su señora esposa, con su familia, con todos los huilenses que hoy padecen este terrible virus. Este es un mensaje especial para la autoprotección, para que nos cuidemos, para que usemos el tapaboca, el distanciamiento social y el lavado de manos. Señor gobernador, lo necesitamos con la misma vitalidad, con la tenacidad, con la tecnicidad que siempre lo ha caracterizado dirigiendo los destinos de nuestro departamento. ¡Ánimo! A su merced, señor gobernador, un saludo muy especial. A su esposa Clarita, espero que todo salga bien en medio de esta dificultad de salud. Alentarlo, el Huila lo espera para seguir haciendo historia. Un gran abrazo. Señor gobernador, todos los huilenses le estamos pidiendo al Todopoderoso por su pronta recuperación en la salud y que regrese nuevamente a la gobernación del departamento del Huila a trabajar por todos los huilenses. Un abrazo y muchas bendiciones. Quiero enviarle con la mano en el corazón un saludo de solidaridad, de fuerza, de valentía al señor gobernador, para que este impase que está viviendo por temas de salud sea eso, un impase. Y que el Todopoderoso nos ayude y la Virgen María para que salga rápidamente. El Huila lo necesita y necesitamos seguir trabajando por este departamento. Quiero saludar de manera muy especial a nuestro gobernador, decirle que sus amigos hacemos oración por su pronta recuperación, pero le pedimos energía positiva de sí mismo. Va a salir de esta y va a salir en grande, gobernador. Aquí lo estamos esperando, los huilenses lo esperan con los brazos abiertos y nuestro Padre Santísimo lo va a bendecir con salud. Pronto estará con nosotros ya gozando de una excelente salud. Dios lo bendiga, gobernador. Un abrazo. Gobernador, junto a mi familia rogamos por su salud y por supuesto todo el pueblo huilense pide su pronto regreso a funciones como gobernador del departamento del Huila. Éxitos en esa recuperación. Gobernador, quiero enviarle un saludo muy especial. Desearle una muy pronta, exitosa y satisfactoria recuperación. Mucha fuerza, mucha fe en Dios. Recuerde, gobernador, que usted, que el pueblo huilense lo ha elegido democráticamente con la mayor votación de la historia, lo está esperando. El Huila, hoy más que nunca, necesita de su gobernador. Y recuerde que no está solo, que cuenta con nosotros. Toda la energía, bendiciones. Con varias actividades que fueron lideradas durante esta semana y que se extenderán hasta este sábado, se celebró en Pitalito el Día Mundial de la Salud Mental. Invertir en nuestra salud mental es el lema de la conmemoración. Invertir en la salud mental, ese es el lema de este año, 2020, donde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos invita a todos los territorios, a todos los países a unirnos a esta gran celebración de la conmemoración de la salud mental. Lo que hemos propiciado y la agenda que se desarrolla en esta semana en el municipio de Pitalito es propiciar no solamente hablar de esas inversiones en recursos financieros que por supuesto se tienen contemplados
contemplados dentro de nuestro plan de desarrollo Vitalito Región que Vive, nuestra línea, el componente social, donde vamos a fortalecer el desarrollo de ese talento humano en nuestro municipio, sino también una invitación muy especial para que en esta semana reflexionemos un poco sobre cómo nuestras actitudes o nuestros comportamientos también hacen parte de esa inversión en nuestra salud mental. El recordar que el sonreír, que un abrazo, el escuchar a las personas, mirarlas a los ojos, la empatía, ponernos en el lugar de esa persona, también favorece la salud mental. Recordarles que la definición de salud no solamente es el bienestar físico, sino ese bienestar en cómo nosotros nos sentimos emocionalmente, mentalmente. Entonces, por supuesto, vamos a seguir reforzando, hacemos esa conmemoración y seguiremos reforzando dentro de nuestras estrategias, nuestras políticas, esa articulación interinstitucional para favorecer esos espacios, esos entornos saludables que favorezcan no solamente la salud física, sino en este caso la salud mental. Invitarlos para que todos se unan. Este sábado a las 9 de la mañana en nuestro programa Hablemos de Salud se va a transmitir, es un programa de la Secretaría de Salud Municipal que se transmite a través de la página oficial de la Administración Municipal de Facebook. Vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Edgar Muñoz Torres, alcalde de nuestro municipio de Vitalito. Por supuesto, él dentro de su profesionalismo como psicólogo y es una persona que ha estado muy comprometida e inquieta en el municipio para poder, por supuesto, desde esta oportunidad que tenemos como alcalde municipal, poder favorecer la salud mental. Ahí vamos a hablar en el marco de ese programa sobre esta conmemoración tan importante y el compromiso que tenemos como administración municipal con la salud mental. Les dejo un reto a todos los laboyanos, que en el marco de esta conmemoración, usted invierta en un abrazo, invierta en una sonrisa, invierta en un espacio para poder compartir con su familia, con sus amigos, que eso va a favorecer y en una cadena de inversiones o de algo que yo aporte a la salud mental en una cadena masiva, que todos los laboyanos este fin de semana, en especial este día, el 10 de octubre del 2020, todos podamos invertir en salud mental. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, un equipo de profesionales de la S Municipal Manuel Castro Tobar, liderado por la Secretaría de Salud, hizo un recorrido por el centro de la ciudad realizando sensibilización entre los comerciantes frente a la importancia de realizar acciones para la salud mental. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, en donde el lema es inversión en salud mental, la Secretaría de Salud del municipio, en coordinación con la S Municipal Manuel Castro Tobar, especialmente el Plan de Intervenciones Colectivas, realizan una importantísima campaña este viernes, en el cual han recorrido o recorren el comercio de la ciudad entregando mensajes de la importancia de la salud mental y cómo se puede invertir en salud mental. Estamos con el doctor Liber Paul Castro, él es psicólogo de la S, del Plan de Inversiones Colectivas PIC. ¿En qué ha consistido más concretamente esta campaña? Claro, muy buenos días para todos. Realmente esto, la campaña concretamente, sí, con el lema que es internacional, ¿no? Inversión en salud mental, pues precisamente desde la Secretaría de Salud Municipal se ha querido, liderando esta campaña, pues hacer una inversión. Y nosotros estamos, como psicólogos del Plan de Intervenciones Colectivas, llevando un mensaje especialmente al comercio laboyano, pues para que se replique, ¿no? Para que ese mensaje se replique, en el cual pues estamos invitando a las personas para que por favor diariamente se llenen de pensamientos positivos, que nuestra salud mental es más importante o tan importante como nuestra salud física, que así como nos ejercitamos diariamente, así lo queramos o no lo queramos, entonces dentro de ese ejercicio que es levantarnos, ejercicio locomotor, pues efectivamente también existen los pensamientos positivos. Esos pensamientos positivos son los que nos ayudan a nosotros a tener buenas estrategias de afrontamiento frente a esas circunstancias negativas o circunstancias de crisis. Por ejemplo,
Estamos haciendo la ejemplificación como si fuéramos, como si tuviéramos un globo y lo fuéramos inflando de pronto de a poco, a manera cuando nos vamos llenando de cosas negativas, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, estás muy gordo o estás muy flaco, y vamos llenando porque asociamos eso realmente es que es no estar bien dentro de los dentro de lo que establece la sociedad. Eres muy flojo, entonces nos vamos llenando poco a poco. Eres muy perezoso y nos vamos llenando. Entonces, hasta que en un momento determinado esas palabras que están ahí, que no hemos ayudado a soltar, pues nos van a hacer estallar. Ahí es cuando comienzan las crisis. Entonces es importante que nosotros, si no podemos ya controlar esa crisis, pues que acudamos a la línea para la vida. Ahí tenemos cerca de 9 psicólogos, 7 días a la semana, 24 horas al día, del plan de intervenciones colectivas, ayudando precisamente para esas contenciones emocionales. 321-494-1922 es el número de la línea para la vida. Entonces, muy importante, y el mensaje concreto es que por favor, diariamente, así como nos inflamos de esos pensamientos negativos, vayamos soltándolos con nuestra red primaria de apoyo, vayamos soltando inmediatamente y no permitamos llegar hasta ese momento de crisis, hasta que nos estalle y comiencen realmente los trastornos mentales. Doctor Liber, muchísimas gracias. Esta es entonces la campaña que realiza la Secretaría de Salud con la S Municipal Manuel Castro Tovar en torno a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. Hay que invertir en la salud mental, y cómo podemos invertir en la salud mental, ya nos lo han dicho, y acá en este material dice, entre otros, conózcase, exprese lo que siente, viva el presente, disfrute, relájese, duerma bien, haga ejercicio, reduzca el consumo de alcohol. Este es un informe especial de su magazine regional, Alfa Noticias. Con una gala virtual que se verá por internet este sábado a partir de las 7 de la noche, se conmemorará los 68 años de la agrupación folclórica almahuilense. De acuerdo con sus directivas, la celebración contará con la participación de 17 agrupaciones de 6 departamentos que decidieron rendir homenaje a esta importante agrupación de Pitalito. Nuestra agrupación folclórica almahuilense, legado cultural del maestro José Ignacio Labe, llega a sus 68 años de vida artística aportando la cultura del municipio de Pitalito. En la actualidad no fue posible poder organizar un evento donde pudiéramos involucrar a toda la comunidad del Valle de Laboyos, y pues utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales, vamos a organizar una gala virtual nacional con participación de 5 departamentos de la zona surcolombiana de nuestro país, y con unas muy excelentes agrupaciones que nos van a acompañar en esta celebración de los 68 años. Desde la hermosa ciudad de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, nosotros somos la agrupación artística Mi Tierra. Queremos agradecerle al maestro Julio César Ñáñez por la invitación a la velada virtual departamental y nacional de danzas que se celebra en homenaje a los cumpleaños número 68 de la agrupación almahuilense. Porque la danza es el lenguaje secreto del alma. Gracias, alma huilense, por hacer parte de la cultura de nuestro hermoso país, Colombia. Gracias por llevar la cultura del Huila a los mejores escenarios. ¡Feliz cumpleaños! ¡Alma huilense! Hola amigos, mi nombre es Armando Rodríguez. Soy integrante de la agrupación folclórica Sumacausay Danza en Pareja de Pasto, Nariño, bajo la dirección de Marco Tulio Ordóñez. Un feliz cumpleaños a nuestros amigos de la agrupación Alma Huilense por su aniversario número 68. Dios los bendiga y sigan adelante haciendo esta hermosa labor que es la danza. En esta oportunidad traigo un trabajo dancístico donde rescatamos las costumbres y las tradiciones de nuestra región, donde miramos el romance, la coquetería y el vestuario de nuestros campesinos. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Con mucho cariño, Mi Pastucita. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más Alfa Noticias.
Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias, revise, ajuste y limpie techos, canales, alcantarillas y desagües. No desvíe zanjones y caños y no deforeste montañas y zonas de protección de fuentes hídricas. Cuídelas. Esté atento a las recomendaciones y llamados de las autoridades. Por la vida yo me cuido. Unidos venceremos. Un mensaje de la Alcaldía de Pitalito. ¿Reapertura y reactivación? Sí, pero con responsabilidad. Huila te necesita. Cuídate por ti, por tu familia y el empleo de cientos de huilenses como tú. Una campaña de la Cámara de Comercio del Huila. Hola, mi nombre es Adriana Rojas, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina estética de la Fundación Avicena en Argentina. A diario recibo tus mensajes y tanto hombres como mujeres me hacen la misma pregunta. ¿Cómo eliminar esos kilos de más que han ganado en cuarentena? Finalmente, es posible. Pensando en tus necesidades, he asumido un reto personal y profesional al traer por primera vez para Colombia y Pitalito la tecnología revolucionaria de criolipólisis Clatu Alpha, el equipo más seguro del mercado, con certificaciones americanas y europeas y el tratamiento más buscado en Europa y Australia. Este maravilloso tratamiento nos permite congelar la grasa localizada en diferentes áreas corporales al mismo tiempo, eliminándola de forma progresiva y natural de una vez por todas. Te realizas el tratamiento y retomas tus actividades de inmediato, sin incapacidad, cicatrices o incomodidad. Comunícate conmigo para reservar tu cita de valoración y haz parte de las 100 primeras personas que tendrán un precio único de lanzamiento con Clatu Alpha. No te quedes sin el tuyo, son cupos limitados. Alfa Sur cuida a su gente. Quedarte en casa es la mejor opción. Nosotros te llevamos el mejor servicio. Nuestro personal técnico y administrativo sigue el trabajo sin parar porque queremos conectarte con el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo con el pago del servicio de televisión e internet para seguir adelante con todo el amor y empeño. Lo estamos logrando, tú quedándote en casa y nosotros llevándote el mejor servicio. Vamos a salir victoriosos. Alfa Sur, una empresa laboyana para los laboyanos. La televisión y el internet de todos. El internet de todos. Debemos luchar más unidos que nunca contra la COVID-19. No olvides seguir las medidas de bioseguridad establecidas. Usa tapabocas correctamente. Lávate las manos las veces que sean necesarias. Mantén el distanciamiento y evita el contacto social. Sal de casa cuando tengas pico y cédula. Por la vida, yo me cuido. Unidos venceremos. Tropicana te invita a manejar responsablemente la información. Atiende las fuentes confiables y mantén la calma. Rechaza la desinformación. Yo me quedo en casa. Prevenir el contagio está en tus manos. Juntos somos más fuertes. Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente. Tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor.
Pintalito es el municipio con mayor extensión de café. Más de 21.000 hectáreas sembradas del grano lo consolidan como líder nacional. Su calidad lo ubican entre los cafés más pedidos en los mercados especiales de distintos países. El café lleva el buen nombre de Pitalito a los más exquisitos y exigentes paladares de compradores y consumidores en el mundo. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y buen vivir. Un mensaje de La Poderosa del Huila y Alfasur Fibra Óptica. Alfasur Fibra Óptica, la mejor televisión. A sus 66 años dejó de existir esa semana don Gabriel Quesada Laiseca. Amigos y relacionados exaltaron su importante labor y aporte al cooperativismo. Igualmente expresaron sus sentimientos de condolencias, especialmente a su familia y amigos. A sus 66 años dejó de existir don Gabriel Quesada Laiseca. Durante más de 30 años fue el referente del cooperativismo no solo en el Huila, sino en los departamentos del Putumayo y Caquetá, a través de la labor que realizó desde la cooperativa Colac, la que puso al servicio de más de 20.000 asociados. Sus más cercanos lo recuerdan como una persona amable y con un amor profundo por el servicio. Varios sectores de la comunidad expresaron sus sentimientos de condolencia con su familia y destacaron que será recordado por su amor y desempeño en el cooperativismo, su sencillez y aguerrida defensa de la solidaridad entre los más necesitados, ejemplo de trabajo en equipo y su buen sentido del humor. Nuestro sentimiento de solidaridad a su familia, amigos y seres queridos. Gracias, don Gabriel, por su amistad y apoyo. Le recordaremos siempre. Buen viaje, paz en su tumba. Fue el mensaje especial de quienes laboraron a su lado. A través de una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio del Huila Seccional Pitalito y el SENA, se creó la denominada Unidad de Emprendimiento. Desde allí se entregarán orientaciones y acompañamiento a todas las personas que deseen emprender. Con mucha satisfacción hemos decidido y hemos acordado con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Seccional Pitalito avanzar en un punto especial de emprendimiento desde la Cámara de Comercio del Huila Seccional Pitalito, en donde tendremos la oportunidad de atender a todos nuestros empresarios y con un enfoque especial a aquellos empresarios que están iniciando sus actividades, a los empresarios que necesitan consolidar y a los empresarios que hoy necesitan fortalecer sus empresas. Por supuesto, es la oportunidad también para aquellos jóvenes y personas que tienen una idea, que están tomando la decisión de iniciar la vida empresarial. Esta es una excelente oportunidad para que podamos desde las instituciones generar ese acompañamiento a nuestros empresarios, desde la unidad de emprendimiento que funciona y funcionará en la Seccional Pitalito de la Cámara de Comercio del Huila, el SENA y la Cámara de Comercio. Estaremos prestos a atenderlos. Muy importante esta alianza que estamos hoy en día inaugurando entre la Cámara de Comercio del Huila y el SENA, la unidad de emprendimiento que se constituye en un factor muy importante para acompañar al empresario y poderles facilitar ese proceso que requieren acompañamiento empresarial, acompañamiento para fortalecerse como tal y pues tener un espacio donde se le pueda brindar no solamente los servicios de la entidad, de la Cámara de Comercio, sino también del SENA como tal, donde vamos a poder tener la oportunidad de ayudarles a hacer ese camino por recorrer mucho más corto y facilitar esa estrategia de emprendimiento como tal. Con motivo de la celebración del mes de la gestión ambiental, la Oficina de Gestión del Riesgo realiza varias actividades orientadas a generar conciencia sobre la importancia de realizar acciones que prevengan desastres naturales. En este marco se adelantará el próximo domingo una jornada de siembra que además servirá para celebrar el Día Mundial del Árbol.
En el mes de la reducción del riesgo de desastres, tenemos claro en el municipio de Pitalito que la gestión ambiental es clave para reducir la ocurrencia de desastres. Y hay varias actividades que se están enmarcando en este mes y en esta clase de intervenciones. Por eso este domingo vamos a celebrar el Día Mundial del Árbol junto a otras entidades como la CAN, Rotarac, Semillas de Paz, el Grupo ODS, el Grupo Ecológico Reverdecer La Boyano. Vamos a hacer la siembra de árboles en la quebrada del Cedro a la altura de la vereda Villa Fátima, una quebrada que ha tenido serios inconvenientes, que tiene varios problemas ambientales y que hace pocos meses tuvo un desastre con unas implicaciones considerables para la comunidad y para el ambiente. Allí nos vamos a reunir este domingo y además vamos a presentar el programa Cuidadores del Agua, una estrategia de la administración municipal para que muchas familias laboyanas y muchos ciudadanos se unan. Vamos a recuperar las zonas de ronda y vamos a hacerlo con las comunidades. Altos del Guadual 2 se denomina el proyecto de vivienda que se adelanta en Pitalito para población vulnerable. De acuerdo con la información entregada por el mandatario Edgar Muñoz Torres, se pretende beneficiar a por lo menos 300 familias de la ciudad de Pitalito en el marco de la política Mi Casa Ya. Quiero invitar a todos los laboyanos para que conozcan el proyecto de vivienda Altos del Guadual 2. Enmarcado en la política Mi Casa Ya, una oportunidad real y efectiva que le permitirá a 360 familias acceder a subsidios sin intermediarios, sin tanta tramitología. Una gran alianza con el Gobierno Nacional, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con Fonvi Huila y el municipio de Pitalito. Más de 8 mil millones de pesos que van a beneficiar a todas las familias para hacer realidad el sueño de tener su casa ya. Agradecimientos a la constructora León Aguilera y al sistema financiero, que son las únicas entidades donde las personas pueden pedir información. Aún hay cupos, aún es posible acceder a este gran beneficio. Todos haremos de Pitalito una región que vive. Este es nuestro compromiso con las familias. Estamos cumpliendo las metas. Queremos llegar a más de 800 familias beneficiadas. Este es el primer paso, el gran paso. Seguiremos trabajando unidos. El municipio de Pitalito, la gobernación del departamento de Huila, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, todos unidos trabajando para que más familias hagan ese sueño de tener su casa ya. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con toda la información deportiva. Felicitaciones a cada uno de los 27.332 usuarios de las empresas públicas de Pitalito. Los recursos públicos son sagrados. Las empresas públicas son patrimonio de los laboyanos y de los surcolombianos. Plan estratégico en esta administración, Pitalito Vive 2020-2040. Ya creamos la ruta, la visión a 20 años para modernizar la empresa, para ponerla a tono entonces las empresas industriales y comerciales del Estado de Servicios Domiciliarios en Colombia. Con trabajos contundentes ya hoy demostrados. Pitalito limpio y bonito. Cambiamos la ciudad, embellecimos, ornato, aseo, asear, limpiar es embellecer la ciudad. Pitalito se lo merece. Pero además también, a partir del 8 de agosto, nuevo operador de servicio de aseo, un operador especializado, donde ampliamos cobertura al 100% en barrido de calles y en recolección de residuos sólidos, además de corte césped y recuperación de parques. Por eso también, como cosa importante y clave en toda esta mejora continua, es la compra de terrenos en la parte alta de la cuenca de Huachico, donde está la bocatoma de desalinador, 7 hectáreas por valor de 1.400 millones, donde funcionará en un año y medio el Parque del Agua, turístico. Y es así,
como venimos cambiando, haciendo el cambio, y sobre todo en diciembre habrá el primer contrato por cerca de 4.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con la modernización, adecuación de la planta de tratamiento de agua potable. Tan necesaria, tan urgente, que nos lo dice el plan estratégico como cosa y como actividad necesaria y contundente para la mejora de la prestación del servicio de estas empresas públicas de Pitalito. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y qué mejor que un delicioso café? Sí, sí, Albita, estamos invitando a nuestra nueva tienda Aroma de Café, en la cual estamos ubicados en el primer piso del centro comercial. Estrella vial y punto de encuentro de la región surcolombiana. Ciudad de oportunidades, de consagrados agricultores, dedicados deportistas, grandes escritores, ciudadanos amables, hábiles pintores y grandes talentos. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y el buen vivir. Un mensaje de la poderosa del Huila y Alfa Surt, fibra óptica. Casas Prefabricadas La Estrella te ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella. Contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella. Construimos su felicidad. ¿Y ustedes? ¿Ya tiene la suya? Cambiar nuestros hábitos y adaptarnos a las medidas que establece el Ministerio de Salud Nacional contribuirá a la contención de la COVID-19 en la fase crítica de la pandemia en Pitalito. Los eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de más de 10 personas, así como bares, discotecas, billares o gimnasios, piscinas, spas, saunas, canchas, polideportivos, parques infantiles, cines y teatros, son actividades que no están permitidas para su realización. Por la vida, yo me cuido. ¿Quiere tener usted un buen estado físico y mental? Tome ahora mismo Pitacerebrina Francesa. Vigoriza, nutre, fortalece el cerebro. Indicada en mareos, dolor de cabeza, agotamiento de la vista, insomnio, pérdida de la memoria y migraña, trauma cranoencefálico, dengue hemorrágico. Pídala al celular 321-395-0164. 321-395-0164. Conjunto Residencial Los Cedros. Pitacerebrina Francesa, la original. Rechace imitaciones. Pedalista laboyano Harold Tejada fue víctima de un robo este viernes en horas de la mañana en la ciudad de Bogotá. Vea esta y otras informaciones en el siguiente boletín deportivo.
El pedalista Harold Tejada Canacué, reciente revelación del Tour de Francia en el tema del ciclismo, donde participó en Escuadra Astana y logró ubicarse entre los 50 mejores corredores de la clasificación general, fue víctima de un atraco este viernes en horas de la madrugada en Bogotá. El ciclista laboyano sufrió esta indeseable situación cuando se desplazaba hacia el aeropuerto El Dorado para tomar el vuelo que lo debía colocar en su tierra natal Pitalito. El caso fue dado a conocer por integrantes de la Federación Colombiana de Ciclismo y periodistas allegados al corredor. Este hecho de inseguridad es otra muestra de la descomposición social que vive Colombia y que impide que exista armonía entre los habitantes, además del irrespeto hacia personas que luchan por dejar en alto el nombre del país en tierras extranjeras. Hola, enviarles un saludo muy especial a toda la gente que nos ha apoyado en este momento. Realmente tuvimos hace unas horas un atraco con mi familia, mi suegra, mi mamá, mi novia y yo. Nos dirigíamos al aeropuerto, al Dorado. Tenía un vuelo Bogotá-Pitalito y me dirigía para mi región. Y bueno, en fin, tuvimos el hurto en toda la autopista con calle 130, en sentido norte-sur. Un carro pues principal, primero que todo, un taxi nos detuvo, nos dijo que el mismo cuento de siempre, están pinchados, bueno, en fin, paramos, revisamos, no había nada, no estábamos pinchados, seguimos y ya a los 2-3 kilómetros nos detuvo un carro rojo que nos dijo que nos detuviéramos, que porque habíamos cometido una infracción atrás por estar parqueados, que era la policía, nos mostraron realmente placa de documentos de la policía. Y ya inmediatamente nos hicieron bajar del carro. También nos dijeron que estábamos mal parqueados, que antes de que estuviéramos parqueados también habían hurtado una tractomula, un camionero con mucho dinero y que eran 4 personas. Y realmente cuando me dijeron eso yo me reía ahí en ese momento de los ladrones. Pero bueno, en fin, era gente muy astuta. Yo creo que pues, tienen mucha experiencia en esto. Eran 3 hombres que estuvieron ahí siempre con nosotros, pidiéndonos dinero, qué más teníamos, celulares, nos robaron los documentos, pero bueno, en fin, fueron cosas materiales que fueron pocas, pero lo más importante es que estamos bien de salud. Mi novia sí tuvo un percance porque cuando el carro se fue a la huida la arrastraron por ahí 20-30 metros, entonces se alcanzó a golpear el codo, la pierna, pero gracias a Dios está bien y no fue nada grave. Y nada, decirles que, o sea, esto sucede día a día, ¿no? Pero esta vez me tocó a mí, mañana puede ser a otro y esperemos que con lo que haya sucedido ahora se haga todo viral y que siga poco a poco y que los delincuentes vayan a la cárcel y paguen la justicia como tiene que ser. Agradecerle a la Federación, a toda la gente que me ha apoyado, a la Policía Nacional, a toda la gente que siempre ha estado pendiente por cómo estábamos y nada, enviarles un saludo muy especial y espero que todo esto se solucione y bueno, hoy fui yo, mañana puede ser otro, así que decirle a la policía que gracias por el apoyo y que nos cuiden día a día. Trabajos metódicos e intensos realizan los profesores que están al frente de las escuelas de formación deportiva en Pitalito, las mismas que son auspiciadas por la administración municipal y que tienen como principal objetivo favorecer la formación integral de niños y jóvenes. La nueva ruta de las escuelas hace que las esperanzas renazcan en medio de la incertidumbre que genera la época de pandemia y el llamado que hacen los organismos gubernamentales por los denominados pico alto y rebrote de coronavirus. Las escuelas ofrecen la oportunidad en áreas como el fútbol de salón, actividad que llama inmensamente la atención de los deportistas, lo mismo que el atletismo y el voleibol, entre otros. Se espera que los procesos no se trunquen por los problemas de salud que en la actualidad se registran. El Club Centenario de Pitalito, reconocida institución que durante muchos años ha entregado oportunidades de recreación y deporte a los habitantes de la ciudad, lo mismo que en municipios vecinos, espacio que también ha albergado las prácticas de las escuelas del municipio, se encuentra ahora en difícil situación económica por la no autorización para poner al servicio de nuevo estas instalaciones deportivas.
Abrir nuevamente los escenarios existentes en el club en mención, entre los que sobresalen la cancha para la práctica del fútbol y la piscina, que es el lugar donde se han formado excelentes nadadores, es uno de los anhelos que tienen los directivos del club, lo mismo que los deportistas. Estos últimos observan cómo otros espacios y otras canchas ya están en pleno uso, pero las instalaciones del Club Centenario se mantienen cerradas. Se espera que prontamente se pueda retornar a las actividades recreativas para que la comunidad pueda disfrutar a plenitud las instalaciones que en años anteriores han permitido dar pleno desarrollo al deporte local. Tomar conciencia de que debemos cuidarnos, proteger nuestra salud y prevenir cualquier complicación en nuestro organismo es una tarea de 24 horas al día, 7 días a la semana. El autocuidado en salud es la tendencia mundial que permite a personas, familias, instituciones y gobiernos beneficios individuales y colectivos de largo plazo, acordes con las necesidades de las sociedades. Este promueve comportamientos y prácticas como el autodiagnóstico, autoseguimiento y la prevención en salud personal sobre condiciones y enfermedades menores. Sin embargo, el autocuidado no debe relacionarse con la automedicación y la autoprescripción de medicamentos. En tiempos de pandemia es importante tener claro que debemos practicar alguna actividad física, tener una alimentación saludable, una buena higiene, entender bien nuestro estado de salud y los seguimientos que debemos realizar si hay una enfermedad de base, así como mitigar riesgos en cuanto a consumos de sustancias nocivas y prácticas que nos puedan afectar. Esta semana se cumplió el Consejo Municipal de Turismo. Dentro de los temas que se trataron fue la necesidad de reformular su integración. En este sentido, se abrió convocatoria para las personas que estén interesadas en pertenecer a este consejo. Un saludo muy cordial para toda la comunidad laboyana. Quiero en este momento, en esta ocasión, comentarles que la semana pasada, el día 2 de octubre, se realizó una sesión del Consejo Municipal de Turismo en el cual todos sus integrantes optamos por la opción de reformar o reestructurar los integrantes de este importante consejo. Si hablamos del sector turístico, un espacio, un sector que tiene Pitalito como una alternativa de reactivación económica y como una alternativa muy, pero muy importante en las líneas de la economía del municipio y del sur colombiano. Es así que con esta aprobación del Consejo Municipal de Turismo se abrió la convocatoria desde el 3 hasta el 18 de octubre, donde las personas interesadas pueden postular su hoja de vida para ser parte de este importante consejo. Quiero mencionar las empresas y las personas que pueden inscribir su hoja de vida. Estamos haciendo referencia a los hoteles, a los restaurantes, a las empresas de transporte, a los guías turísticos, al sector educativo, a las organizaciones ambientales, a los medios de comunicación y, por supuesto, a las agencias operadoras de turismo. Hacemos la invitación para que cada uno de estos sectores ya mencionados puedan hacer parte de este importante consejo. Quiero recalcar también que por la página del Face va a estar también la convocatoria, donde se pueden inscribir y pueden postular su hoja de vida. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al consejo actual que ha sido importante en la toma de decisiones y que ha sido una decisión de todos, donde queremos con esto simple y llanamente mejorar y ver una perspectiva del turismo en Pitalito diferente, donde queremos impulsar este sector para que se haga como lo debe ser, una línea importante en la economía de Pitalito, y queremos que Pitalito sea ciudad turística por excelencia. Muchas gracias y saludo nuevamente para todos.
Luego de la reunión virtual que se cumpliera esta semana con la ministra de Transporte, voceros del departamento, entre ellos el gobierno departamental, le exigieron a la nación mayor inversión en vías. Por primera vez, pues, se han mostrado unas inversiones diferentes a las que habían establecido inicialmente en una nota que le enviaron al señor gobernador la vicepresidenta, que simplemente hacía referencia a dos obras por 90 mil millones, y eso realmente en un cuatrenio de un gobierno, 90 mil millones, pues es algo absurdo en un departamento. Pero hoy por lo menos sentimos otra inversión, aunque ellos proyectaron 1.3 billones, la realidad es que en el suelo huilense el impacto realmente no llega al tercio de billón, pero pues en medio de toda esta adversidad y en medio de que el gobierno nacional poco le ha puesto la cara al Huila, es algo que ya es importante. De todas formas, el gobernador ha insistido en que hay algunas obras de carácter regional y también nacional que se deben tener en cuenta. Nos hablan de que no hay el presupuesto, pero yo considero que el gobernador va a seguir insistiendo, y nosotros como secretaría, porque necesitamos, así como lo han hecho gobiernos anteriores, se tengan en cuenta el anillo turístico del sur del Huila, se tenga en cuenta la vía Acevedo, porque al final es una vía Pitalito, Acevedo, Líbano y va a Florencia, la Plata Belén, que no quedó en este paquete, la de Guásimo Santa María, y acá en Palermo, que es una vía de proyección nacional internacional. Y entonces, pues, no se han contemplado ahí, nos dicen que no hay presupuesto, pero uno sabe que esto precisamente ahí arranca el esfuerzo que tienen que hacer los parlamentarios y el gobernador, que hace un aporte considerable para cofinanciar estas obras, y pues seguiremos luchando por ello. El procedimiento denominado criolipólisis es una realidad en Pitalito. Alfa Noticias visitó este viernes el consultorio de la doctora Adriana Rojas, especialista en medicina estética integral, quien nos contó cómo va la iniciativa. Efectivamente, llegamos hasta el consultorio de la doctora Adriana Rojas. Recordemos que ella es especialista en medicina estética integral y nos anunció hace muy pocos días la llegada a Pitalito de un tratamiento novedoso para perder grasa y de una máquina o un equipo único en Colombia. Doctora Adriana, la saludamos en Alfa Noticias y compléntenos usted esta excelente noticia. Buenos días, Alfa. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos felices, queremos compartir con ustedes que efectivamente llegó a Pitalito en exclusiva criolipólisis Clatú Alfa, nuestro equipo de criolipólisis con tecnología, con enfriamiento de 360 grados. Recuerden que criolipólisis quiere decir congelar los depósitos de grasa para eliminarlos, y queremos entonces que conozcan el equipo, que conozcan sus ventajas y sus múltiples aplicadores. Muchas gracias. Aquí tenemos los aplicadores, un poco para ilustrar a las personas que estén interesadas en acceder a este tipo de tratamiento o de intervención. Ok, entonces vamos a contarles que tenemos aplicadores de diferentes tamaños. Entonces, tenemos aplicadores pequeños. Estos aplicadores, por ejemplo, nos sirven para el área de la papada. Tenemos aplicadores un poco más grandes que podemos usar en la espalda, en la cintura, en el abdomen. Tenemos otros aplicadores también, que es este, por ejemplo, que es el aplicador especial para la pierna. Tiene esta curva para dejar el glúteo libre, o tiene esta otra de acá para poder adaptarse al área del conejito, que es una problemática en nosotras las mujeres. Entonces, criolipólisis integra inteligencia artificial y además hace los aplicadores de forma ergonómica para que se adapten a cada una de las curvas del cuerpo y podamos tratar más efectivamente esas áreas de grasa localizada. Ya ha tenido la oportunidad de tratar a varias personas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Usted, como médica especialista y que deposita su confianza en este equipo, siente que sí se están logrando las expectativas y que realmente se van a lograr para quienes en Pitalito deseen aprovecharlo. Es correcto. Primero quiero darle las gracias a ustedes como medios de comunicación que nos han permitido llegar a tanta gente, y a través de ustedes que lleguen a nuestro consultorio tantas y tantas personas que han tomado la decisión de hacer parte del Reto 100. El Reto 100 fue todo un éxito. Logramos vender todos esos cupos que nos habíamos propuesto antes de que se nos terminara el mes de octubre.
Ya hemos hecho tratamientos, la gente está feliz, nosotros les hemos hablado de que los resultados son progresivos, que se ven a la semana, que se ven al mes, a los dos, a los tres meses para ver un resultado final, pero ya tenemos pacientes que han hecho parte de esos primeros pacientes que se han hecho el tratamiento y ya nos empezaron a enviar sus fotos, nos han dicho que están muy contentos, que ya han empezado a ver cambios en la calidad de piel, en el tamaño de los depósitos, en la laxitud de la piel. Entonces la gente está muy contenta y estamos también muy agradecidos con todos ustedes. Doctora, para quienes estén interesados en venir al consultorio, quienes no conozcan a la doctora Adriana y por supuesto quienes quieran aprovechar esta especialización que ella tiene en el área de la medicina estética integral, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Cuarta 1B16 en el barrio Quinche, junto a la notaría primera en el centro de la ciudad. Y se pueden comunicar también con nosotros vía WhatsApp al 311-848-1543. Nos pueden seguir en nuestras redes, estamos en Facebook y en Instagram como DRA Adriana Rojas. Entonces, si tienen preguntas, si quieren hacerse una valoración gratuita para criolipólisis clatu alfa, contáctenos que vamos a estar felices en recibirlos en nuestro consultorio. Confirmado entonces, en Pitalito el más novedoso equipo Clatu Alfa con el cual se realiza la criolipólisis, y ya han escuchado de parte de la doctora Adriana todas las ventajas que tiene. Este es un informe especial de su magazine regional Alfa Noticias. De esta manera hemos llegado al final de su magazine regional Alfa Noticias. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes como Alfa Sur Fibra Óptica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.